En pantalla de inmediato vamos a escuchar palabras de Tibisay Luceña, es presidenta del Poder Electoral. Una democracia participativa y protagónica que ha demostrado ser, por decirlo menos, efervescente. Siempre con acontecimientos, siempre preguntándole al pueblo, siempre el pueblo decidiendo los destinos de este país a través del voto. ¿Cómo se hace en democracia? Desde tempranas horas de la mañana hemos observado, hemos hecho el seguimiento a la constitución de las mesas electorales y como siempre se ha hecho con total desenvolvimiento, con total normalidad. Para este momento, por supuesto, ya todas las mesas electorales están abiertas, tenemos una apertura muy rápida, tuvimos como siempre al 100% en primer lugar para, en este caso para el estado Vargas y en segundo lugar fueron los dos primeros en tener el 100% en todo el país y Nueva Esparta, que Nueva Esparta siempre alcanza el 100% de apertura lo más pronto posible que los otros estados, en este caso fueron estos dos estados, primero Vargas, luego Nueva Esparta y en todo el país. Se ha ido desarrollando el proceso electoral sin grandes novedades. ¿Cuándo ha habido alguna novedad? Pequeña, como es normal que pasa en estos procesos electorales, los hemos venido atendiendo. Esta elección con un padrón electoral de 20.704.612 votantes, recordemos que son 2.459 cargos a elegir principales entre concejales y concejalas y por supuesto los respectivos suplentes. Para esta elección tuvimos 18.874 candidatos y candidatas, de los cuales 6.609, el 50.08, fueron mujeres en las circunscripciones nominales y 6.588 fueron hombres en las circunscripciones nominales también, es decir, el 49.92%. En lista fueron 2.636 mujeres para un 50.05% y 2.631 hombres para un 49.95%. En las circunscripciones indígenas también tenemos 204 mujeres, 49.76%, y 206 hombres, 50.24%, en las 702 circunscripciones. Esto es una buena noticia de poder decir y poder resaltar que para esta elección, que es tan importante, tan fundamental, como son los concejales, allí tenemos finalmente la paridad, que se ha cumplido la paridad de género tal como lo ha establecido la norma. Tenemos habilitados 14.382 centros de votación con 28.773 mesas de votación. Todo nuestro personal técnico, operadores, operadoras, los coordinadores, las coordinadoras, todos estuvieron en sus centros de votación, tal como está establecido, y los miembros, así como los miembros de mesa. Las sustituciones a los miembros de mesa se han hecho de acuerdo como está en la normativa, y en total estamos para esta elección con 86.319 miembros de mesa principales. Recordemos también que tenemos 51 organizaciones con fines políticas participando, de los cuales 21 son nacionales, 11 son regionales, son 5 organizaciones con fines políticas indígenas a nivel nacional y 14 regionales. Así que eso es el balance que podemos decir para esta elección, ha sido positivo en términos generales. Con mucho gusto voy a responder las preguntas. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Vanessa García, Globovisión y Circuito FM Center. Buenas tardes. Quisiera saber para qué fecha sería reprogramada entonces la elección en el municipio Gran Sabana después de que se anunciara entonces que no se pudo comenzar este proceso en este lugar por la situación que se presentó. Mi segunda pregunta es con respecto a la presencia de puntos rojos y denuncias de personas que estarían siendo obligadas a o serían persuadidas para que se les
permita o se les pida hacer el voto asistido a cambio de una bolsa de comida por parte de funcionarios personas que estarían en el partido de gobierno. Y además, la tercera pregunta sería con respecto a algunos casos, entre ellos el del alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, quien señala que no pudo votar el día de hoy porque en la mesa de votación, en la máquina, presentó una falla. Si tienen un reporte de cuántas máquinas han presentado esta falla y cómo el CNE atendió esta situación. Gracias. Mira, en relación con la primera pregunta, a su debido momento lo vamos a anunciar. Sobre los puntos rojos, mira, los puntos rojos siempre es la misma, las situaciones que salen a través de los medios, pero si tienen algunos casos en particulares donde podamos nosotros realmente ver que eso está sucediendo, sería muy útil al Consejo Nacional Electoral a través de todos los medios y mecanismos que tenemos para atender las denuncias. No nos han llegado denuncias de ese tipo. Si tienes el centro de votación, tú no los dejas, los vamos y los choqueamos, y los chequeamos en los centros de votación que pudiera estar suscitando eso. Hasta el momento no tenemos quejas por parte de las organizaciones políticas en relación con eso. En cuanto al voto, en cuanto a lo que es el voto con acompañante, eso está en la ley, lo vuelvo a decir una vez más, en la ley establece que las personas que así lo soliciten pueden ser asistidos por la persona de su confianza. Es obligación de las electoras, de los testigos que están allí, de los miembros de mesa, cumplir y hacer cumplir las disposiciones que están allí. Hay información suficiente en los centros de votación, hay información suficiente que hemos siempre dado en relación con con lo que es el voto con acompañantes, así que también esperamos que las personas que necesiten lo hagan con las personas de su confianza, que es como establece la ley. Y en cuanto a el alcalde, voy a ver cómo es. Siempre hay reportes y de máquinas que de pronto se trancan. Eso lo hemos visto cada vez. Para cada elección bajamos el número de incidencias y de problemas con las máquinas de votación. Han estado funcionando muy bien y existe un protocolo que se cumple estrictamente para los casos en los que la máquina se tranca. Existe un protocolo, el operador primero ve, luego se buscan al técnico de soporte, digamos, existe un procedimiento, y esto es lo que estoy segura se está cumpliendo en ese centro de votación, como en todos los centros de votación donde pudiese haber alguna situación similar. Ginette González, Unión Radio. Buenas tardes, rectora, ¿cómo le va? En primer lugar, queríamos saber, ya usted dijo que en otro momento iba a dar la precisión con respecto al caso de la Gran Sabana, pero ¿cómo podría incidir esto en la elección de los concejales indígenas que están pendientes? En segundo lugar, también se tendría algún comentario acerca de la participación hoy de estas elecciones municipales de los electores y electoras, como usted señala. Y en tercer lugar, la rectora Sandra Socorro Hernández dijo esta mañana que con esta elección culminaba una fase, un periodo electoral. ¿Qué es lo que viene en camino? Gracias. Bueno, comienzo por esta última, ¿verdad? Que es lo que viene en camino, otras elecciones cuando los periodos se vayan cumpliendo. Eso es lo que sucede en democracia. Hay cargos a elegir de representación popular que son electos y tienen un periodo. Cuando se les vence ese periodo, volveremos otra vez a todos los procesos electorales. Los alcaldes y a nivel local son cada cuatro años, las regionales son, los cargos regionales son también cada cuatro, Asamblea Nacional cada cinco y Presidencia de la República cada seis. Esa es la naturalidad y la cotidianidad de esta democracia, que constantemente estamos haciendo elecciones. Naciones a esta hora de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, mientras experimentan algunas dificultades con el sonido desde el lugar donde ofrece estas declaraciones. Vamos a retomarlas. Bueno, declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral dando cuenta del balance a esta hora. Es una elección municipal, la incidencia es municipal y en este caso los representantes serán escogidos cuando el Consejo Nacional Electoral así decida ponerle fecha a la reprogramación. Para finalizar, Joanely Lunqui, venezolana de televisión. Feliz tarde para usted, para todas las personas que nos acompañan. Vimos en el proceso electoral que acaba de ejercer una sonrisa,
esa sonrisa de satisfacción. Me gustaría saber cuántos minutos tardó en votar, por supuesto, la invitación del pueblo venezolano que aún está en su casa y dice, bueno, vamos a votar, no vamos a votar, dura mucho tiempo. Me gustaría que usted lo precisara cuántos minutos exactamente y, por supuesto, la importancia de esos acompañantes internacionales que una vez más se encuentran acompañando y, por supuesto, representando al Consejo Nacional Electoral en su elección número 25. Muchísimas gracias. Mira, los acompañantes electorales de la misión del Consejo Electoral, de expertos electorales de Latinoamérica, están aquí en Venezuela, como siempre, acompañándonos en todo eso, poniéndose también en autos de todo lo que ha sido la organización y la administración, viendo cómo pasaron las auditorías que ya hemos hecho, y en el día de hoy están, como siempre, en su recorrido. También tenemos una pequeña delegación de algunas personas que vinieron de Europa, de Bélgica en específico, y otros países. Como es normal para las elecciones locales, generalmente no habíamos abierto el programa de acompañamiento electoral, pero esta vez decidimos abrirlo también, porque además hemos tenido muchas solicitudes para venir, porque las personas, por ejemplo, que vinieron para diciembre del año pasado, para la elección de la alcaldía, también muchos manifestaron que querían ver, para ver también culminado el ciclo completo de lo que fue la elección local. En cuanto a la rapidez y la sonrisa de satisfacción, por supuesto que tengo una gran satisfacción con el trabajo del Poder Electoral, de los hombres y mujeres del Poder Electoral, que como siempre han funcionado y han trabajado muy bien. Y un acto cotidiano tan sencillo como es ir a votar se hace sumamente fácil. Y las personas, las electoras y los electores, no tienen por qué saber todo lo que costó hacer esa elección. Y eso lo que significa que lo que hemos hecho es hacerlo cada vez más sencillo, más rápido y más fácil para las electoras y los electores. Entonces, también un poco mi sonrisa viene a eso, de decir, la caramba, una vez más lo hicimos, qué fácil, qué sencillo. Y todo el trabajo que llevó para poder llegar aquí, esta es la elección más difícil de hacer, una elección de concejales aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo, esta es la elección más compleja. Y sin embargo, ahí está, y lo hicimos muy fácil. Yo no voté en minutos, voté en segundos, fue así, chan, chan. Y le digo a las electoras y los electores que salgan a votar. Si usted conoce los candidatos y candidatas de su preferencia y la posición en boleta, eso es así, rapidísimo votar. Así que salgan y vayan a votar, como siempre, que aquí tenemos las garantías electorales que hemos dado y que seguiremos dando siempre a este pueblo maravilloso que ha decidido vivir y desarrollarse en democracia, en libertad, en soberanía y, como siempre, votando. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social la cobertura brindada. Tengan todas y todos buenas tardes.